Kono Bangumi wa Goran no Suponsa no Tikyu Dio Kurishimasu. Derechito al vice, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen número 1 de Sakura Hime, la leyenda de la princesa Sakura, diseñado por Arina Tanemura, la misma que había hecho varias obras juntas. Además, abriremos un sobrecito de Fortnite del juego de cartas de Contracultura, número 32 al final del video. En esta obra publicada por la editorial Viz Media, vamos a encontrarnos puro shojo, puros espadazos, puras leyendas japonesas reversionadas, la de la princesa Kaguya, pero en esta ocasión protagonizada por su nieta, la heredera de un poder lunar linágico bastante poderoso. Así que vayámonos derechito al vicio con este shojo recomendado de la semana. Vamos a ver que en la portada tenemos ya de por sí el estilo propio del shojo, con esos ojos gigantescos brillantes, con ese pelo completamente deslumbrante y un montón de hojas de sakuras, esos Blissing Blossoms, dando vuelta alrededor suyo, claro que sí, alrededor de esta princesa. En la parte de atrás nos encontraremos un poquito más en detalle de qué se trata esta obra en inglés, publicado por Viz Media, catalogado para adolescentes, porque veremos acción, sangre, romance y cositas como matrimonios arreglados. Así que vayámonos derechito al vicio con Sakura Hime, el volumen número 1, la leyenda de la princesa Sakura. En este tomo nos encontraremos los primeros 3 capítulos, un par de ilustraciones extras y un poquito de algunos detalles de la autora también. Pero son capitulazos que tienen el doble de páginas que un capítulo común de un manga común. Así que comencemos con esta historia. Vamos a ver a la princesa sonriente esperando a su amado, que siempre la ha estado mirando mientras ella crecía. Eso es un poco turbio, pero acá es romántico. ¿Qué sucederá con la pequeña Sakura? Ella llora, que llora porque tiene que casarse en un matrimonio arreglado, ya que es una princesa, tiene que casarse con el príncipe que va a heredar el imperio japonés. En la era Heian creo que se basa esta historia. Pero vamos a ver que ella tiene que luchar contra ese destino con esos ojos gigantescos, con esa belleza de pelo, claro que sí. Y en medio de esta queja se va a encontrar con el joven Aoba, aquel que fue enviado por el príncipe para llevarla directamente a la capital y que se casen juntitos. Recuerden que ella solamente es una pibarda de 14 años y casarse significa hacerlo todo, chicos. Pero ya empieza a llevarse mal con Aoba, se empiezan a pelear entre ellos. Aún así, ella no está solo. Sola, está con Asahiri, que es una pequeña Mononoke, es un pequeño espíritu bueno, es un espíritu bueno, dirían un par de relatores. Pero en realidad, no todos los espíritus son buenos en este mundo. Hay algunos llamados Shoka que son realmente malos. Lo que sí, la princesa tiene prohibido ver la luna directamente cuando ella está completamente llena. O sea, una luna llena para ella es algo prohibidísimo. No le dicen por qué, pero ella tiene que seguir las órdenes de Bakuya, su viejita, su abuelita. Va, no es su abuela, pero es aquella que la entrena todo el tiempo. Esta viejarda acá en Anita. Y sí, ve la luna llena, se va a encontrar con un shoko. ¿Qué es un shokai? Que es un demonio de la cultura folclórica japonesa. En medio de esa desesperación donde ella no quiere casarse, ni tampoco quiere ver shokais, o shokos mejor dicho, se termina escapando de la casa. Es así que vamos a ver cómo Aoba se encuentra con la habitación de ella completamente llena de cartas del príncipe que nunca le había leído. Cartas que nunca le llegaron, cartas que nunca respondieron. Entonces Aoba se siente mal porque se da cuenta de que la joven Sakura no quiere casarse con el príncipe. Oh, pobre princesa Sakura. Pero vamos a ver cómo directamente, al ver la luna llena, se le aparece por primera vez uno de estos shokos. Uno de estos monstruos directamente para querer comérsela. Es un demonio total estos shokos. Aoba utiliza unos hechizos para protegerla y le dice, ah, mirá, yo sé algunos hechizos. Pero la propia Sakura va a darse cuenta de que ella es la nieta de la princesa Kaguya. Que esas historias eran reales. Y es así que invoca la espada de Chisakura, el Mystic Blood Cherry Blossom Sword, una misteriosa espada de sakuras rosada. Y con esa espada y con el símbolo de su familia, que es el símbolo de la destrucción, un símbolo que solamente ella debe saber y la persona que ama,
ella se da cuenta de que tiene el poder necesario para derrotar a estos yokos, que es su destino vencerlos, pero no solamente su destino, sino que también es su, bueno, su voluntad. Y así utiliza su frase icónica, desciende Sakura, y de un espadazo rompe con de todo a este yoko. Así vemos cómo termina totalmente cansada después de atacarlo, después de una feroz batalla con este demonio. Logra vencerla, pero llora, llora de alegría diciendo qué suerte que nadie se lastimó, qué suerte que los vencí a todos. Y Aoba se le acerca, feliz de que ella está contenta de haberlo salvado. Pero ¿qué sucederá entre ellos dos? Porque recuerden, Aoba es solamente el mandadero. Va a aparecer el príncipe Aura, el príncipe que se va a casar con la jovencilla. Que mirá ese gorro que tiene el príncipe. El príncipe le dice, mirá qué buena imagen acá, completa en el siguiente capítulo. El príncipe le dice directamente que se vaya, eso pasa después. Primero vamos a ver cómo ella de nuevo en el siguiente capítulo nos presentan de nuevo quién es, su espada Chisakura, los poderes que tiene. La verdad es que tiene un diseño de traje muy copado, cómo empieza a entrenar con la espada también al vencer a otros yokos. Pero recuerden que por un lado ella tiene que vencer a estos demonios, no se sabe bien por qué. Es su destino, está en su sangre, en su linaje. Y a Sahiri le dice que ella también tiene un poder, que ella también tiene un talismán del alma, un símbolo de su familia, pero que no se lo puede mostrar hasta que se le cumpla su deseo. Pero después ahí aparece de nuevo el príncipe para decirle, che, vamos a vernos esta noche, vamos a concretar nuestro casamiento y pone un par de saumerios que la vas a pasar rico rico. Cosa que a ella no le gusta para nada, dice, no, si no hay amor no me quiero casar, absolutamente no. Entonces sale corriendo. Por otro lado ve a Aoba, el pibe que siempre lo veía siempre, que le enviaba los mandados, que sí le gusta a Aoba, sí le parece lindo. Y resulta que Aoba... desde joven que le gustaba, pero que Aoba nunca volvió a verla a ella, nunca volvieron a hablarse porque él empezó a estudiar de todo, él quiso volverse un galán para poder conquistarla a ella. Y acá nos presentarán un personaje misterioso que es... acá aparece el nombre... lo hice por acá... No, lo dicen en el siguiente, guau. ¿Dónde estás? ¿Dónde está su nombre? ¿Cómo te llamás, muchacho misterioso de pelo largo? Bueno, ya vamos a ver. Togu, lo vamos a llamar Togu, sí, se llama Togu, definitivamente. Este pibardo se burla de Aoba diciéndole, ajá, así que te querés levantar a la princesa. Pero este no es un tipo cualquiera, este es el segundo, el que está en la segunda posición de ser el príncipe. Y que por eso... lo odia directamente a Aoba, odia directamente al príncipe ahora y quiere casarse con la princesa para tener su, bueno, su voluntad política. O sea, casarse con una princesa poderosa le da ciertas facultades. Pero mientras ella está a solas con Aoba, le dice cómo se había enamorado de ella, cómo lo odiaba por no haberlo visto en todo ese tiempo. Y a la vez, él le dice cuánto se entrenó para ser... digno de su amor, y se terminan besando los dos, se terminan queriendo los dos. Le escribe un poema ya cuando regresa a su casa. Pero antes de que eso suceda, vamos a ver cómo una de las pibardas que estaba detrás de la pobre Sakura, lo va a traicionar. Sakura sigue ahí entrenándose, sigue peleando contra estos bichos, pero la traición llega a su casa y Aoba descubre los poderes que ella tiene y que el sello de su familia es el de la destrucción. Entonces acá Aoba se pone como loquito, dice, no, vos sos un monstruo igual a los monstruos que tenés que destruir. Entonces tengo que vencerte, vos no te vas a casar conmigo ni a destruir mi linaje. Me voy a transformar en el próximo Togu. O sea, da un vuelco completo después de besarla, después de decirle que la amaba, después de decirle que la quería. La termina traicionando y le tira un flechazo en el corazón. Un flechazo potente. Al final, la pobre Sakura se quita la flecha de su pecho y sale huyendo, mientras Byakuya la protege y le cuida la retaguardia. Sin embargo, después de esta alta traición, poderosa, terrible, imperdonable, vamos a ver que ella cae en un lago y es rescatada por una ninja. En el siguiente capítulo nos van a presentar a esta ninja, que es una de las ninjas que también trabaja para el príncipe Aoba, claro que sí. Sin embargo, le va a jurar lealtad, acá con el pequeño amigo, el amigo rana.
le va a jurar lealtad a la pequeña Sakura, ya que esta no solamente le va a proteger, sino que le va a ayudar a vencer a un Shoko en forma de bicho, en forma de águila. Sin embargo, ella se da cuenta de que hay instintos dentro suyo que le dicen, me la puedo comer a esta pibita. No, me tengo que alejar, alejate mío, si no voy a terminar comiéndote ya que soy un monstruo. Pero la ninja le dice, no, vos no me querés matar, ni yo te quiero matar a vos. Ninguno de los dos somos monstruos. Y al final termina confiando en ella. Cuando aparece el aguilucho al cual tienen que enfrentarse, acá lo vemos detrás, que se está por comer a la ninja, Sakura se determina que tiene que pelear, que tiene que ser ella la que destruya estos monstruos, que quiere proteger a la ciudad y al propio Ogo que lo traicionó para poder ser ella misma. Y no solamente la nieta de Kaguya. Sin embargo, Aoba había esperado que saliera este bicharraco para tenderle una trampa y así matarla directamente. Acá vemos una imagen entonces de la autora, bastante copado, nos cuenta un poquito sobre sus cosas, sus gustos, qué le gusta a ella, los juegos de tipo de chica, el Chrono Trigger, el Momotetsu USA, algunos mangas como Bakura wa Shiteshimata, Touch, Honey Hunt, Mechano Shitsushi, Stipinos Rose, Mamawa Temparist, algunos DVDs del Game Center CX, música de Macross F, que estuvo hablando también acá al costado en algunos extras del manga, bastante copados, hablando sobre Macross F y algunas cositas más. Esta es la portada, en este extra tenemos acá el Deline Art de lo que veríamos en la portada del DVD. Un poquito sobre el folclore de la leyenda de la princesa Kaguya japonesa. Acá la información de esta edición publicada en el 2010 por Viz Media. No, en el 2012 se imprimió la segunda tanda. O sea, tuvo un éxito. Se vendió, chicos. Y su obra anterior, Ion, bastante copada, de Arina Tanemura. Y The Gentleman's Alliance Cross también. Se dan cuenta que están los ojos, los detalles, el estilo de autoría en esta obra, claro que sí. Y algo más que me gusta ver, Viz Manga también se estaba publicando online. La versión del manga ahí de la Shonen Jump para tu celular o tu dispositivo móvil. Y Neon Ally, que en ese momento funcionaba como un Crunchyroll, pero para Estados Unidos. Pero bueno, esto ha sido Sakura Hime, la leyenda de la princesa Sakura, con una historia que es muy rápida, es muy potente y tiene todo el estilo del shoujo posible que te puedes encontrar en el género. Me gustó bastante, me gustaría verla a continuación. Pero bueno, este es nuestro manga recomendado de la semana para todos ustedes. Y ahora sí, comentanos debajo del video si a vos te gustan los shoujos, cuál es tu shoujo favorito. ¿Alguna vez viste Sakura Wars? ¿O alguna vez viste Sakura Cardcaptor? ¿O alguna vez viste que todas se llaman Sakuras? Pero bueno, vamos a abrir ahora el sobrecito de Fortnite número 32. ¡Wow! A ver qué nos saldrá. 5 cartulis. Y la primera que nos encontramos es The Huntress Dustblade, una espada de la cazadora con 895 puntos de tecnología, seguido de otra guitarra, el Deep Thunder, una guitarra bicolor con 855 puntos de puro ataque, seguido de nada más y nada menos que del pico Iron Shadows Claws. Estas son las garritas que utilizaría un arañador serial, claro que sí, con 870 puntos de tecnología, o las que utilizaría Deku para arañar a sus waifus y sus bandos. Después tenemos Lily Split. Ah, la banana se volvió Split. Pelaron a la banana, chicos. Pelaron a la banana de Fortnite con 820 puntos de tecnología, 875 de resistencia. Pero le pusieron crema y otras cositas. Y por último tenemos el Crowner, que es un ¿Es un detector de metales o es un micrófono para stand-up? Con 980 puntos de tecnología y que te sirve para stand-upear con de todo. Bueno, como vimos entonces en el sobre de la colección 32, nos salió un personaje, un montón de accesorios y ninguna metalizada, pero me gusta mucho, me gustó bastante. Comentanos debajo del video si te salieron algunas de estas cartas o cuáles son tus personajes favoritos de Fortnite. Somos RCCine y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, enfriado el café. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no.